tan especial en su temporada número 14 y en su programa número 146 de lo que va del año. Los datos que tiene solamente Fito Gali. ¡Bienvenida, Anita! ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo te extrañaba! Ay, ¿hace cuánto no nos vemos? No sé, meses. ¿Meses? ¿Abril? Meses. Yo qué sé, no sé, estaba harto. ¡Estás igual! Vos estás... Ay, no, vos estás, más linda. Yo te voy, gracias. ¿Por qué será? Sabelo. ¿Por qué será? No sé por qué, te sienta bien. Te sienta, algo que sea, algo, te sienta bien. Algo te sienta perfecto. Bien. ¿Cómo estás? Bárbaro, Fito, bárbaro. Es raro estar acá. Ay, sí, esperemos que dure. Ojalá que dure. No, sí, porque yo que sé, capaz que viene la variante... Delta. De horno, yo qué sé. Así viste que Delta, vamos a estar todo el alfabeto griego, ¿no? Alfa, Delta, Beta, Gamma. Sí, Gamma. Y no sé más. Y hasta ahí llegué. Alfabeto, ¿eh? Sí, yo tampoco. Pi es un... Podría ser la variante Pi después. Epsilon. Epsilon. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! Buenas tardes, ¿cómo dice que les va? ¿Cómo estás? Muy Hoy bien, estamos así como alborotados, no vamos a hacer nada del orden que teníamos que hacer. Nada del orden, perfecto. ¿Cómo andás? Muy bien, acá arrancando el lunes, acomodando acá la cocinita con todo el equipo a pleno acá, así que bien de bien. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer dos cositas. A ver. Yo me comprometí en un grupo interno que tengo unos conocidos que trabajan acá, que hoy iba a cocinar albondiguitas. Muy bien. Y tortita de chocolate. Así que muy bien. Ay, nos hacen los gustos. Vamos a contarle a la gente. La realidad es que Jesús dijo, el lunes tengo que cocinar algo que les guste a los dos. Y cada uno pidió algo. Yo adivinen que lo que pedí, y adivinen. Exactamente. Efectivamente. Pero qué va. Qué maravilloso. Ese es el menú del menú. Pero perdón, todo eso lo vas a hacer ahora. Sí, sí. Espera, vamos a aprovechar que está la mía ahí contigo. Yo ya me voy a poner acá manos a la hora a cocinar. ¿Te das cuenta? La magia del que sabe cocinar. Si no sabe cocinar, te cocina todo esto en una hora y media, claro. No sabés lo que fue la semana pasada. Todo lo que sacó. Ay, ahora entendés que ahora no vamos a poder pelearlo más igual. Porque vamos a estar los dos siempre, ¿no? No vamos a poder hacer el reclamo este de cuando yo estoy, no me haces esto, no me hace lo otro. Nosotros podemos transar entre nosotros ahí los viernes, fainá, transamos los dos. Es un pequeño adelanto, si ven el menú, el viernes incluye un fainá. Bien, bien. Viernes fainá y el miércoles de dulce me parece que tenemos que dejarlo, ¿no? Un lunes de dulce. Bueno, hoy es un día especial. Es un mimo. Hoy es un día especial. Es un día especial porque se reencuentra. Estamos todos como locos, no tenemos ni idea, no le vamos a hacer nada de lo que tenemos que hacer. Pero es no que importa. Aparte es raro. Gente, veo es raro. Gente, qué placer. Hay camarógrafos detrás de las cámaras. Es brutal. Lo peor es que es cierto, es irónico. Ustedes no saben lo que vivimos acá. Para Fito, tengo que decirte las redes sociales. Cuando quieras. @DiaDiaBTV, tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y también en Instagram, @DiaADiaBTV. Y si no, nos pueden mandar mensajes hoy, que es un gran día, pueden mandarnos mensajes al WhatsApp, que es 091-400-333. Hoy es un gran día para que nos manden mensajes. Sí, realmente. Y yo te tiro los números. Bueno, así, dale, contame. ¿Qué dice el Estado? Que ayer se revisaron 5.544 tesis, que se inscribieron 126 casos positivos resultados de test de otros días anteriores, menos 6 en realidad, o sea que serían 120 lo que registramos a nivel internacional. 4 personas serían las fallecidas con resultado positivo de COVID y 5.931 serían quienes más fallecieron hasta ahora, desde que comenzó la pandemia. Puedes respirar si querés, ¿eh? Con resultado positivo de COVID. 2.678 serían las personas que estarían cruzando la enfermedad en este momento con resultado positivo de COVID y 82 serían quienes estarían en cuidados críticos, o sea, CTI más cuidados intermedios más cuarentena posterior al CTI. Flores lo tenemos sin casos activos. ¿Sin casos? Y es más, está en color verde. Wow, no, pero que esté en color verde está bárbaro. ¿Sin casos activos? ¡Wow! Sin casos activos y sin casos nuevos. Perfecto. Impresionante. Y en total son 2.678 las que están cruzando la enfermedad en este momento. Con resultado positivo de COVID-19. Y La Valleja, te diré. Sí. La Valleja, que viste que era clara. Tiene 9, mirá, ahí dice. Tiene 9 nada más. O sea, de aquí a poquito ya pasa al 0 también. Esos son los resultados del COVID. Perfecto. Hablando de COVID. ¿Qué? ¿Te enteraste el surfista? No. Ah, y un señor surfista, 52 años. Iba a decir... Algo que no corresponde a esta hora. Testículo grande, iba a decir. Ajá. Ahí está. Derrocha. Tuvo un accidente haciendo surf. Traumatismo de cráneo, fractura de las vértebras cervicales y todo. Pero ahí cuando lo sacaron y lo estaban atendiendo, ahí la pareja o alguien avisó que en realidad tenía COVID. ¿Y estaba haciendo surf? Sí. ¿Y tenía COVID? Sí.
Ay, chicos. Por eso dije... Así no vamos a ir ni para atrás ni para adelante. Por eso dije lo que dije. Tengo una duda. ¿Qué? Porque vos en general... Dúdeme. Yo llego acá, sí. Vos tenés... tenemos los diarios, no sé qué. Tú tienes algunas hojitas. Sí. Sin embargo, hoy veo que tenés como un faquito de hojitas y me intriga saber por qué tenés tantas hojitas. Porque tengo muchas noticias viejas para ti. No, para pero mi amor, no sé si lo va a dar el tiempo. No, para hoy. Esto va y viene todos los días. Perfecto. Hasta perfecto. Que yo no te diga todas, no las voy a tirar. Bárbaro, bárbaro. De ninguna bueno, manera. Muy bien. Te cuento del fin de semana. Se reunieron. Por un lado, el herrerismo, que ratificó como su líder a Luis Alberto Lacalle Herrera, padre. De sí. Nuestro presidente. Y en el Frente Amplio también se reunieron y definieron a Ehrlich como un coordinador interino hasta que tengan las elecciones de la nueva presidencia. Perfecto. Del Frente, que sería por diciembre, creo. O sea que el que estaba se fue, como es este hombre. No me acuerdo. Miranda se fue. Y a nivel internacional, sí, ¿qué pasó? Dígame. Quilombete en Brasil. En más de 20 ciudades con manifestaciones para que se vaya Bolsonaro. Quieren que se vaya por el mal manejo realizado en la pandemia. Y hay manifestaciones por toda la ciudad, pese a que tiene brotes importantes. Brasil. Sí, no está controlado ahí el está, asunto. No está bajando sus cosas. Y en Francia también hubo muchísimas manifestaciones en contra del certificado obligatorio de vacunación para ingreso a restaurantes o para, por ejemplo, tomarte un interdepartamental, sería acá, sí. Vas a tener que estar vacunado. Sí, en realidad Francia es uno de los países que conocemos y que son como potencias mundiales, que está más como severa con el tema de la obligatoriedad de la vacuna. En ¿no? el personal sanitario va a ser ya obligatorio. Está, ya es un hecho. O sea, al 15 pero incluso de septiembre. En la ciudadanía también. Es dentro de los países europeos quien está un poco más eso, ¿no? Severo y bueno, y esto es lo que provoca este tipo de exacto. reacciones. En también. Agosto parecería ser que necesitarías entonces el certificado esquema ese de vacunación para entrar a un restaurante, a un bar, a un boliche, a un espectáculo. No, y ni que hablar de para utilizar el metro, por ejemplo, exacto. ¿no? Para hacer algo, porque claramente entiendo que ir a un restaurante puede ser algo que quieras hacer, pero quizás no es tan necesario como tomarte un sistema de transporte público para ir a trabajar. Exactamente. Después, si digo noticias así de fin de semana que pintaron este fin de semana, Salinas, ministro, uh-huh. ¿no? Hay veces que hay tanta gente que pierde la oportunidad de callarse la boca, ¿no? Estuvo en una entrevista, parece que estuvo haciendo alusión. Está bien, cada uno vota lo que quiere, ¿no? Pero que él había votado el sí en el 80, o sea, el sí que era la opción que legitimaba al gobierno cívico-militar en el 80. Después también, en otras elecciones, también dijo lo que votó, pero eso no es tan grosso como... haber que en ese momento él entendía que lo mejor era que el gobierno de facto siguiera. Se continuara y se legitimara. Hay cosas que no se dicen, Salina, mejor, ¿no? No importa, ya pasó. Los públicos vuelven hoy igual que nosotros. ¡Ah, mirá! Vuelven hoy los públicos a trabajar. Y también pasaba algo con los interdepartamentales en volvía estos días, con ¿no? el aforo total. Con el aforo total, correcto. Exactamente. La coalición también se va a reunir. Para buscar consenso en los artículos que tienen algunas diferencias, que creo que son 4 o 5. Bien, bien. En eso, entonces se van a reunir para aunar criterios, digamos. Después, como te digo una cosa, te digo la otra, porque estuve ahogada. Ahora voy a las cosas viejas que tenía guardadas para vos. A ver. No, por ejemplo, el ministro del Interior, mi amigo. Sí. Mi amigo que... salió a decir un montón de cosas con todo el tema de las denuncias de los defensores de oficio, ¿verdad? Sí. Los defensores de oficio plantearon algunas cosas que tenían que ver con el trato o excesos de la policía en determinadas manifestaciones, ¿no? Acciones. El ministro hizo una conferencia de prensa como enojado. Yo le explico, nadie generalizó. Ministro, usted es el que está generalizando. Nadie dijo que todos los policías se comportaban de esa manera. No, lo que decían o lo que nosotros entendimos de lo que decían los defensores de oficio es que había situaciones que estaban ocurriendo y estaba bueno dialogar
Lo mismo que le pasó, ministro, con los 5 policías en la cárcel que maltrataron a 2 reclusos y están sumariados, están en una investigación sumaria, incluso se pasó a la justicia y todo. Claro, yo lo que creo, lo que nunca entiendo, se habla de que son todos. De que son todos. Lo que sí quizás salió, no sé si fueron ellos quienes lo dijeron, estas personas de oficio u otras, que en el último tiempo los casos han sido un poco reiterados, bueno, digamos, ¿no? Un poco reiterados. ¿Eso quiere decir que son todos? No, por supuesto que no. Pero que antes quizás en el año escuchábamos 3 casos. Y ahora 10. Y ahora es mensualmente hay alguno, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Y ahí, por suerte resistimos archivos en este programa. Y mirá dónde me retrotraigo, a Larrañaga, cuando la campaña Vivir Sin Miedo. Uh-huh. Cuando conversamos acá face to face cada uno de los artículos y los puntos, respecto al pedido de documentos y revisar el automóvil, entonces yo le dije que yo no tenía ningún problema siempre y cuando hubiera cámaras en el procedimiento, cámaras en el patrullero y cámaras en el calabozo. Bueno, es parte de lo que plantean como que puede ser una solución, cámaras. Como para, es lo que da la garantía, ¿no? De que se cumpla lo que se dice y que no se abuse de ningún tipo de autoridad, por decirlo de una manera. Es lo que le da garantía a la ciudadanía. Y ahora quiero irme contigo a números, porque yo sé que a vos te gustan los números. Me encantan. ¿Te acordás las partidas que también resistimos al archivo, las partidas de prensa que recibían los senadores y diputados de este país desde que volvimos a la democracia? Me acuerdo. Bueno, ¿sabés en cuánto tiempo? Yo creo que debería ser un sueldo mínimo, obviamente. Cobraban 32.000. Sí, me acuerdo que eran unos 30.000 pesos por ahí de partidas de que no utilizaban en la prensa, se embolsaban. ¿Sabes cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? 30 millones de dólares. Digo, porque viste que a veces... O sea, ¿eso es el ahorro, digamos, o eso es lo que se está gastando? No, eso es lo que se gastó de más. Lo que se gastó de más, bárbaro. Lo que se embolsaron nuestros representantes... Sin... Bien. No, legalmente, porque se lo paga el Estado, pero que no era algo muy honesto. O sea, dinero que recibían, que no usaban para lo que estaba, para digamos, su objetivo. La gran mayoría. Y que no, tampoco lo devolvían, 30 millones de dólares. Es que no había mecanismo para devolverlo. No tampoco, había mecanismo, bien, perfecto. Si algún diputado o senador lo hubiera querido devolver, no podría habrían haberlo dicho, hecho. Discúlpeme, pero no hay formulario para recibir ese dinero. En las cuentas públicas hay cosas hay, que... Hay, lo que se puede y lo que no se puede... No hay formulario... F8, F7, F10, no hay. Y lo otro, hoy estuve escuchando que el Instituto Nacional del Menor, el INAU, del Niño y Adolescente, tiene una determinada población de discapacitados que luego de que cumplen 18 años siguen siendo atendidos por el INAU porque no tienen nadie, de repente no tienen familia y estuvieron toda la vida... Y en realidad cumplió 18 años biológicos, pero es muy probable que la mentalidad sea de un niño 9. Uh-huh. Entonces sigue siendo atendida por INAU. Ahora firmarían un convenio en que paulatinamente eso iría a el MIDES. Uh-huh. Y el MIDES con la Secretaría de Discapacidad sería quien se encargaría de esos hogares donde hay chicos, personas discapacitadas mayores de 18 años. Pero, que en total, ¿sabes cuántos son? 539. Bien. Personas mayores de edad con discapacidades. Bien. Que está. ¿Y sabes cuánto gasta el INAU por año para atender a estas 539 personas? No. 10 millones de dólares. Yo no sé si está bien. A mí lo que pasa es que me hablas de millones de dólares. Yo creo que a mí me hablas de millones de dólares y se me va un poco. Pero parece que 10 millones de dólares es lo que gasta el INAU anualmente en la atención de estos a lo que voy. Claro, hay que ver en realidad qué acapara esa atención, ¿no? Exacto, y a lo que voy es que el INAU, si yo hago este cálculo con los miles de niños que atiende el INAU, entonces el presupuesto de INAU tendría que ser cientos de millones de dólares. Porque si en 500, Ulises, 500 personas, gastas 10 millones de dólares, si hago ese cálculo por la cantidad de chicos que tiene el INAU, ¡guau! Es mucha guita, pero está, no sé. No tengo idea habría que ver, ¿no?, lo que abarca la atención, digamos. ¿Qué, claro. ¿Qué es? Exactamente. Digo, si es plata que le dan o si tiene que ver No, es gasto montón. De alimentación, vivienda, funcionarios. Atención médica, quizás. Aproximadamente, 18 mil dólares por año se destinan por cada menor. Entonces según ese no número. Es tanto, 18 mil dólares, dólares. O sea por, que por año. O sea, por menos mes son mil y pico de mil dólares. Mil y pico de dólares por cada menor destinado. Y mil y pico de dólares son 50 y pico de mil pesos. Exactamente. Una cosa así. Bien. Pero ves, con la partida de
de prensa de cada diputado, capaz que mantenías a uno. ¿Viste nuestros deportistas, no? Sí, hablemos de nuestros deportistas. Hablemos de nuestros deportistas. Bruno Central, Bruno y Felipe, los sí, remeros. Sí, los remeros. Compitieron, fueron pasando, quedaron terceros. Sí, exacto. Es la mejor marca que hemos tenido. En esa especialidad. Exacto. Y Dolores, que era la otra remera, quedó en el número 22. Eso es Vela. Exacto. Vela. Sí. Pero en realidad lo de Vela, viste que es como claro. Que son varias, en realidad, hizo 2 de 10 creo que son, ¿no? O sea, todavía le quedan, no sé si son 9 o 8 oportunidades más para la de 8 regatas, como se dice, para competir. Y lo de los remeros es interesante porque viste que ellos en la primera regata no, llegaron quintos. Sí. Venían primeros, llegaron quintos. Y en realidad la pregunta es ¿por qué? Y claro, y en realidad lo que dijeron después es que a las semifinales pasaban únicamente los 2 primeros. Entonces cuando vieron que no podían llegar ni en el primero ni en el segundo lugar, dijeron no, vayamos tranqui, porque así vamos al repechaje, y en el repechaje sí, lo damos todo, ¿verdad? Bueno, y efectivamente en el repechaje pasaron a la semifinal. ¡Correcto! Buenísimo, la verdad que sí. Y por otro lado, viste que TNU... Pará, ¿te puedo decir una cosa más de Tokio? Ahora me contás de TNU. Sí. No entiendo por qué, o sea, entiendo que tiene que ver con que habían cosas que ya estaban hechas. Sí. Y no había, y bueno, y era un gasto innecesario, ¿no? Pero ¿por qué Tokio 2020? Bueno. Si estamos en el 2021, no lo termino de entender. Y me dijeron, no, porque quieren que se mantenga siempre. Bueno, pero hacerlo 2021 y hacerlo de vuelta a los 4 años claro, del 2020, yo qué sé, claro. No sé. Yo te digo lo que yo te digo. Estaba todo impreso. Ya estaba todo pronto, para estaban mí. Estaban las remeras hechas, las invitaciones hechas, las tarjetas hechas, las cosas. Si es por eso, me parece bien. Yo lo digo. Si es por eso, me parece bien. No vamos a estar desperdiciando. ¿Qué necesidad? No. ¿Qué necesidad? Bueno, TNU me decía. TNU se murió. ¿Cómo que se murió TNU? Se murió, ya no está más, no existe más TNU. ¡Podría ser Canal 5! ¡Ah! Muy bien. Porque viste que acá cambian los gobiernos y cambian. Va cambiando el asunto. Ahora parece que es Canal 5 de nuevo y salió una escenografía nueva que todavía no lo pude ver en el informativo y todo eso. Muy bien. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Lo otro que te quiero decir, si tenemos tiempo antes de irnos, lo del fideicomiso de Canelones. Sí, qué quilombo que se armó. ¡Ay, bolonqui, Dios mío! Porque además, por ejemplo, ediles blancos y colorados estaban de acuerdo con el fideicomiso. Alcaldes blancos también estaban de acuerdo con el fideicomiso. Bueno, pero al final no. Y el secretario de presidencia sigue negando todo, participa y todo. Pero hoy escuché que hay particulares, me encantan, me sorprenden esas cosas de este país, particulares que estarían ofreciéndole a la intendencia financiación para algunos de los proyectos. Eso igual tendría que pasar por la Junta de Ediles, ¿no? Todo lo que tiene que aprobarse para que sea dentro del marco legal. Pero por lo menos hay una luz en la salida del túnel en cuanto a las obras. Porque a mí lo único que me preocupa es las obras. Son las importa obras. Un joraca de qué color es el intendente. No, claramente. Pero me importan sí, las es obras. Lo que, así, de eso se trata. Bueno, para mí, de eso se trata gobernar. Bueno. No de ninguna otra cosa. Ya lo hablamos la semana pasada. Pero hay gente que gobierna y hay gente que juega a gobernar.